Nosotros queremos cantarle al Señor. Nuestro amado pastor, nuestro hermano Puerta quiere cantar y nosotros le vamos a acompañar. Así que vamos a cantarle. Cuando diga tres, estamos cantando. A la una, a las dos, a las dos y media, y a las tres. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavo del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Otra vez. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. ¡Arriba las manos! Trabajar, súbela, súbela. Y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Por última vez, trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yeah. Yeah. Trabajar en la viña del Señor. Hay un lugar para usted, hay un lugar vacante para que usted trabaje en la viña del Señor. Le invitamos a trabajar en la viña del Señor, le invitamos que usted sea parte del trabajo de la viña del Señor, le invitamos que usted sea parte de esta gloriosa, pero gloriosa bendición. Yo le aconsejo de que trabajemos en la viña del Señor. Nos preparamos porque nos vamos a nuestra primera lección de la mañana. Cielito, abra su Biblia en Lucas capítulo 15. Hoy nos vamos a dar un gran banquete. Hoy nos vamos a nutrir de la palabra del Señor en Lucas capítulo 15, desde el versículo 3 hasta el versículo 24 va a ser nuestra primera enseñanza. Vamos a tomar lectura de algunos versículos de acá.
y lo va a hacer el pastor anciano de acá de Guanare con la lectura de la palabra de el Señor. Así que váyase preparando, cielito, vaya ubicándose allí en la Biblia, porque versículo a versículo vamos a estar estudiando este hermoso capítulo que nos va a dejar una gran enseñanza, nos va a nutrir a nosotros, cómo el Señor pues estuvo enseñando a sus discípulos, enseñando a la multitud, y hoy a nosotros nos enseña la palabra de el Señor. Nos vamos entonces con la lectura, pastor anciano. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la lectura de tu palabra. Te pido que te glorifiques en este preciso momento. Bendice al pastor Puerta, dale sabiduría, entendimiento y a todos los que le acompañamos en estos preciosos matutinos. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Versículo 3. Diga conmigo: entonces. Entonces. Él. ¿Quién es él? Jesucristo. Jesucristo les refirió esta parábola diciendo. Oiga, entonces Jesucristo les refirió esta parábola diciendo. ¿Cuál parábola? La parábola de la oveja perdida. Le dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no dejará las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Jesucristo relacionaba a todos, mis amados hermanos, de acuerdo al auditorio. Si estaba junto al mar, le hablaba de pescar, de los pescadores. Si estaba en el campo, entonces el Señor les hablaba de la siembra. Y si estaba junto a pastores, les hablaba en su idioma, en lo que ellos manejan todos los días, para que nunca se olvidaran de las parábolas de Jesús. Una parábola es un ejemplo. Jesucristo les dice: que hombre de ustedes, habrá alguna persona aquí entre ustedes que si tuviese 100 ovejas y se le pierde una de ellas, ¿será que no le importa la oveja? Vamos a dormir. Se perdió una, pero no importa, aquí tengo 99. No, Señor, mire, deja las 99 aquí que están seguras y se va por los desiertos, se va por los montes a buscar a la oveja que se le ha perdido. ¿Por qué? Ah, porque una oveja no tiene precio. Y así nos compara el Señor a nosotros. Aunque el Señor tenga millones y millones de ovejas arriba en el cielo, ¡oh! ¿Cuántos millones y millones hay desde que el Señor Jesucristo fue y predicó? En el mismo infierno predicó el Señor Jesucristo. Y cuando Él resucitó, también muchos de los que creyeron en él, cuando fue y les predicó allí en el infierno, salieron, volvieron a la vida. El Señor sabe cuánto vale
una oveja perdida. Él dio su sangre por cada uno de nosotros. Hemos sido comprados, no a precio de oro ni de plata, sino con la sangre del Santo Hijo de Dios. Por eso, amados hermanos, cuando se descarría alguien, el Señor quiere que nosotros nos compadezcamos del descarriado, que no le demos con el pie. No me importa, se descarrió allá él. No, usted no puede hablar de esa forma. Si usted es un pastor y se descarrió una oveja, mire, no deje de mandarle los panes calientes. Aunque esté castigado, mándele los panes calientes, porque eso le está diciendo: tu papá te ama, tu papá no te ha olvidado, tu padre espiritual se acuerda de ti y te manda no solamente los panes calientes, sino todos esos bombazos que el Señor nos da para llevar al portal. Se lo mandamos, aun cuando esté por allá descarriadito, que esté por allá lejos del redil, usted se acuerda de su hijo, de su hija. Amén. No lo abandone, no lo abandone en las oraciones. Siga orando por esa oveja que está enferma, que el diablo la pinzó con un dardo envenenado y está bravo con la iglesia, hablando pestes de su organización. Pero usted sígalo amando, porque tarde o temprano, así como el Señor levantó al hijo pródigo, también lo va a levantar, lo va a traer de nuevo. Amén, amén. Y él se va a acordar de cómo lo trató su pastor, su pastora, que no lo abandonamos. Amén. Dice aquí que si se le pierde una, aunque le quedan 99, mire, puede ser la más flaquita, la más cachilapa, mientras más debilucha, más necesidad tiene de los brazos de su pastor, que se compadezca de ella, que se acuerde que es débil y que necesita la ayuda de su padre espiritual. Y dice el versículo 5, dígalo conmigo, cielito: y cuando la encuentra. Y cuando la encuentra. ¿Qué pasa cuando encuentra la cachilapa, la que andaba por allá torciendo las piernas, que se cae y no tiene fuerza para levantarse? ¿Qué pasa cuando el buen pastor encuentra su cachilapita que está por allá? Mire, el sol la está matando, quemándole los sesos, y ahí está jadeante, y a punto de morir, o que venga el lobo y se la coma, o venga un ladrón y se la lleve. Ay, cuando el buen pastor ve a la ovejita, lean ustedes versículo 5 al final. ¿Qué hace el buen pastor cuando ve la cachila? Le cae a patada: desgraciada, te descarriaste, ¿por qué te saliste del redil? ¿Le cae a patada por la barriguita? No, no. Dice la Biblia que la pone sobre sus hombros gozoso. Y se pone gozoso. La pone sobre sus hombros gozoso. Yo sé lo que es estar perdido, porque a la edad de 5 años, oiga, yo tenía 5 años cuando me perdí allá en el Callao. Yo me perdí a los 5 años de edad. Ajá, ¿y cómo sabe usted que tenía 5 años, hermano Puerta? Porque estaba cuidando a mi hermanito, el menor de nosotros, que estaba recién nacido, y yo lo estaba cuidando. El SUTE estaba ahí montado sobre un catre, y yo cuidando al muchacho, mis amados hermanos. Oigan esto,
venía la comparsa de los diablos allá en el Callao. Y cuando venía esa comparsa, ellos antes usaban un mandador y le daban cuero a los muchachitos. Eran malos los diablos de entonces. Y cuando yo oí que venía la comparsa, mamá me dejó con el sute, con mi hermanito Arístides, y salió corriendo allá al tranquero para ver la comparsa cuando pasaba. Y yo le tenía mucho miedo a los diablos. Cuando mi mamá salió corriendo y me dejó solo con el sute, por aquí es tu camino. Y cogí, amados hermanos, hacia esa selva. Crucé la paliza, la alambrada. Corrí. Recuerdo que yo corría desesperadamente por ese monte. Me fui del hospital para allá. Eso era monte, hermano, árboles. Y yo corría. Recuerdo que miré hacia atrás. ¿Y qué vi cuando miré hacia atrás? Al diablo. Yo vi al diablo siendo un niño de 5 años, vestido de caqui, alto, y la cara la tenía puyú, así como dicen caremachete, así como una cara como de pájaro y los ojos así, pero eso sí era feo. Entonces fue que yo corrí, Dios mío, corrí tanto. Dios puso 2 ángeles en el camino. Llegué a un ranchito en esa selva. Allí no habían ranchos, era selva espesa. Y allí, amados hermanos, mi madre me buscaba, el pueblo me buscó, la policía, la Guardia Nacional, me buscaron los Boy Scouts, lo que llamamos nosotros los Boyascaos. Hermano, y eso me buscaba todo el mundo. ¿Quién me encontró allá lejos? Recuerdo que llegué a un ranchito donde habían 2 ancianitos. Tienen que ser 2 ángeles. Me dieron, amados hermanos, casabe, me dieron queso, me dieron café, guarapo. Y me quedé dormido sobre un saco que pusieron ellos en el suelo. Cuando me encontró la guardia, me pusieron sobre sus hombros. Mi mamá, que cantaba bonito, perdió la voz gritando. ¡Ay, mi! Perdió la voz mi madre gritando por su hijo perdido. Me trajeron al centro del pueblito El Callao. Repicaron las campanas del cura, como cuando se está bautizando a un muchachito. Repicaron las campanas, zumbaron cohetes, porque el niño perdido había sido encontrado. Ay, hermanos, yo sé lo que es una oveja perdida. Yo sé lo que es un descarriado. ¿Cómo duele en el corazón de nuestro Padre Celestial cuando se le descarría un hijo, como cuando se pierde una oveja? Jesucristo está hablando la parábola de la oveja perdida. Él dice, mire, un pastor que se le pierde una oveja, aunque tenga 100, deja las 99. Si tiene 1000, deja las 999. Pero va a buscar la oveja perdida. Es como una madre que tiene 10 hijos y sirve la comida, pero hay una hija que agarró su ropita y se le salió por la ventana, y ahí está la silla vacía. La silla número 9 está vacía. Las demás sillas están ocupadas. La mamá sirve la comida, pero siempre tiene su mirada a la silla que está vacía. ¿Dónde estará mi hija? ¿Será que está en buenas manos?
¿Será que cayó en manos de un loco, de un borracho? ¿A dónde estará mi hija? Y ella, mire, de día, de noche, está siempre pensando en la hija que se fue, en el hijo borracho que no ha llegado a la casa. Nosotros los padres podemos tener 20 hijos, pero si falta uno en el momento de sentarnos a la mesa o en el momento de reunirnos. A mí me encanta hacer fiesta de patilla, sandía, los sábados en la tarde. Me gusta tener una sandía grande y mando a buscar a mis hijos que vengan con los nietos y hacemos la fiesta de la patilla, la fiesta de la sandía. Ay, si me falta uno, yo digo, ay Dios, falta fulano y faltan los nietos. Así es Dios con nosotros. Amén, amén. Dios nos ama con amor eterno. Amén. Quizás algún hermano que se sienta en el último banco, un día dice, no, yo no vuelvo más aquí porque el pastor nunca me ha puesto a predicar, nunca me ha puesto a cantar, nunca me ha puesto a dar un testimonio. Todo eso es cierto, pero el pastor te ama y él sabe que tú ocupas el lugar número 100, número 200, número 500. Amén. Él te ama con gran amor. Amén. Dios nos ama con amor eterno. ¿Quién sabe a cuántos descarriados le estará hablando en este momento? Sí, es. El Espíritu del Señor diciendo, levántate y camina, vuelve a tu hogar, vuelve a la iglesia, vuelve a la familia de Dios. Tu lugar no es el desierto en la soledad, tu lugar no es el chiquero entre cochinos y cochinas. El Señor dijo, el buen pastor va a agarrar a su ovejita y se la va a echar en el hombro y va a regresar feliz y contento porque ya no tiene más el dolor aquí en el corazón de una oveja perdida. Si usted no sabe cuánto vale un hijo, bueno, usted lo va a saber cuando tenga su hogar y cuando tenga sus hijos. Así nos ama Dios a nosotros, pero con un amor mucho más grande. Amén. Infinitamente más grande es el amor de Dios por nosotros, sus hijos. Que Dios le bendiga y agárrese del Señor. No se aparte del camino de Dios. No le dé punzadas, puñaladas en el corazón a Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. ¿Estás de acuerdo, cielito? ¡Y yeah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bueno, continuamos con esta preciosa enseñanza de la palabra de nuestro Dios. La verdad es que el Señor Jesucristo, de una manera muy sencilla, le explicaba a todos aquellos que se habían acercado a escucharle, tanto fariseos como pecadores, acerca de la oveja perdida. Porque muchas personas a veces no entienden por qué razón el Señor está tan preocupado por la situación de muchas personas que todavía no le han aceptado. ¿Y por qué pone tanto interés? Es porque el que está enfermo es el que tiene la necesidad, es el que necesita la medicina, pero el que no está enfermo no necesita nada porque está sano. Así que el Señor les está explicando a ellos acerca de esas cosas. Vemos el versículo 6 donde dice, al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que había perdido. Gozaos conmigo. Después que la encuentra, la llevó en sus hombros, la cargó muy contento, muy alegre, porque al fin la había encontrado. ¿Cuánto tiempo andaría ese pastor buscando esa oveja que se le había perdido? ¿Cuánto tiempo a lo mejor
tiene ese pastor orando por esa oveja, clamando por esa oveja, ayunando por esa oveja, para que esa oveja regrese al redil. También quizás ha ido a la casa de ella y le ha hablado y le ha dicho las cosas. A veces hay personas que se aferran tanto a la vida terrenal que no se convencen de una vez por todas que el Señor lo necesita en su casa. Entonces es necesario que usted reconozca que el Señor está interesado en usted y que le anda buscando, y que Él se goza, Él se alegra cuando consigue a esa oveja, cuando esa oveja que estaba perdida regresa nuevamente. Y no solamente se goza Él, aquí podemos darnos cuenta que también va y comparte ese gozo, comparte esa alegría con otras personas más que todavía, al igual que Él, están gozosos, están alegres. El Señor necesita que usted ponga interés. Él está contento, Él está alegre porque usted le está sirviendo, porque usted que estaba perdido ha regresado, está nuevamente sirviéndole, cantándole, alabando el nombre del Señor. Dice el verso 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hay más gozo en el cielo es cuando un pecador se arrepiente, cuando una persona se humilla, cuando una persona se aparta del pecado, cuando una persona deja las cosas malas. Hay gozo, hay alegría en el reino de los cielos. El Señor bate las manos, el Señor da danza, grita con alegría, sabiendo que esa persona que estaba perdida, que andaba en la delincuencia, que andaba en malos pasos, que andaba haciendo cosas indebidas, regresa y se entrega y reconoce sus maldades, reconoce su pecado. ¡Qué alegría más grande puede sentir el Señor! Se goza el Señor, se alegra el Señor, porque esa oveja que estaba perdida regresó. Es por eso que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Es por eso que cuando nosotros vemos que hay personas que a través de los matutinos se están entregando al Señor, nosotros nos alegramos, nosotros nos gozamos, nosotros ponemos cara de alegría en la pantalla, porque sabemos que hay gente que han aceptado a Jesucristo, están siendo sanados, los paralíticos están caminando, los ciegos están viendo, los sordos están oyendo, los mudos están hablando. Muchos que tenían enfermedades están siendo liberados. Los que estaban endemoniados están siendo liberados. Eso es un gozo, es una alegría al saber que mucha gente se está convirtiendo al Señor. Yo creo que es bueno que en una campaña, cuando se está predicando la palabra de Dios y se hace el llamado, nosotros debemos correr y abrazar a esas personas cuando vienen humillados a la presencia de Dios y decirles bienvenido. Yo siempre acostumbro eso, que cuando estoy en una actividad o estoy predicando al aire libre, una actividad, una campaña, y se entrega una persona, yo le digo a los hermanos: corran, hermanos, denle un abrazo, porque puede ser que a lo mejor esa persona haya pasado mucho tiempo y nadie le haya dado un abrazo, nadie se haya acercado a él y le haya dado bienvenida. Entonces vamos a correr, corre, hermano, dele un abrazo a esa persona que acaba de aceptar a Jesucristo. El verso 8 finaliza diciendo: o qué mujer que tiene 10 dracmas, se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Quiere decir que debe haber diligencia de parte de nosotros, porque los diligentes delante de los príncipes estarán. Cuando hacemos el esfuerzo y buscamos a esas cosas que hemos perdido, obtenemos grandes beneficios de parte del Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde. Yeah. De el Señor. Excelente la enseñanza de parte de Dios hoy. Ya hemos hablado acerca de la oveja perdida, lo que hace el buen pastor, lo que hace el pastor de los pastores, en primer lugar, y luego nosotros los que seguimos el ejemplo de el Señor Jesucristo.
Y ahora pasamos a la parábola de la moneda perdida. El Señor viene hablando en forma ilustrativa, forma de parábola, a la multitud, porque la forma fácil para enseñar del Señor Jesucristo era esto, a través de las parábolas, comparaba una cosa con lo que es el reino de los cielos. Y acá dice, o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa, busca con diligencia hasta encontrarla. Esto es lo que hace una mujer que pierde una dracma, lo cual para aquel entonces era muy significativo para ellas, la cuestión de la dracma. Ahora, la parte central, lo que el Señor quería enseñar en aquel entonces y que nos quiere enseñar hoy a nosotros como ovejas, como pastores, es la importancia que tiene el ser humano delante de los ojos de Dios. Y si esto se hace con una oveja que está perdida ya, un animalito que es importante dentro del rebaño, y si esto se hace con una dracma, teniendo 10 dracmas, ¿cuánto más con la raza humana? ¿Cuánto más con el drogadicto? ¿Cuánto más con la prostituta? ¿Cuánto más con aquel homosexual? ¿Con aquella persona que estuvo dentro de la iglesia, pero por alguna razón, y la razón principal es que el diablo, que el Señor lo reprenda, le engañó, le cegó la mente, y bueno, y trató de cualquier forma sacarlo, porque él sabe que sacándolo de la casa de Dios, entonces es presa fácil, es una persona vulnerable, es una persona que va a sufrir demasiado. Entonces el Señor comienza a ilustrar esto, comienza a enseñar diciendo, o qué mujer que tiene una dracma si pierde una dracma, o qué mujer, perdón, que si tiene 10 dracmas y pierde una dracma, no hace una serie de cosas para tratar de encontrarla, para tratar de recuperar esto que es algo valioso para ella. Y dice, y cuando la encuentra, reúne, oído esto, dice, cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Ella se llena de gozo y comparte la alegría con sus amigas y con sus vecinas. Le dice, gozaos conmigo porque yo he encontrado mi dracma perdida. Lo que producía en mí preocupación, lo que en mí producía estrés, ansiedad, bueno, ya ha llegado lo que yo había perdido. Pero aquí viene el significado, ¿por qué esta parábola? Versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Este es el sentido de la parábola que el Señor Jesucristo estaba diciéndole en aquel entonces. Así como esta mujer, que ella se goza, así como esta mujer que ella se alegra, así como esta mujer que reúne a sus vecinas, que reúne a sus amigos, entonces también lo hace, dice, así también hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Una alma, una oveja perdida no tiene precio delante de los ojos del Señor, delante de los ojos de Dios. Un pecador no tiene precio. Cuando alguien pasa de condenación a vida eterna, hay gozo en el reino de los cielos. Y debe haber gozo aquí también en la tierra, dentro de la iglesia del Señor. Debemos gozarnos, debemos alegrarnos. Jesucristo se preocupó personalmente por cada uno del ser humano. Y hasta el día de hoy sigue preocupado por la raza humana, sigue preocupado por nosotros, sus hijos. Dios enviando a su Hijo unigénito. La Biblia dice que esta es la forma en que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora pasamos a una de las enseñanzas lindísimas, que también es una parábola, acerca de la parábola del hijo pródigo. El Señor viene enseñando en parábola, pero dando el significado del valor que tiene el hombre y la mujer delante de los ojos de Dios. Quizás hoy muchas personas te dicen, tú no vales nada, tú eres una persona desechada, nadie te quiere, quizás tus padres te han abandonado, quizás la raza, la sociedad te han excluido, pero el Señor te ama, el Señor te quiere y está preocupado. Así como se preocupó por esta oveja perdida, así como se preocupa esta mujer por aquella dracma, también se está preocupando por ti. Dice, también dijo, un hombre tenía
dos hijos. Nos deja esta parábola abierta y usted va a oír paso a paso en labios de los siguientes expositores de esta enseñanza lo que sucedió con esta parábola que refirió acerca de estos dos hijos. Que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde. Gloria al Señor. Corresponde el 12 y el 13. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame de la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Durante años, la obra Luz del Mundo, los diciembres, ha hecho este drama. Siempre en las campañas se predican, siempre en los cultos se hace referencia del hijo pródigo, de este hijo menor, de este padre, que llega un día y toma la osadía de pedir sus bienes, quizás por haber escuchado el mal consejo de sus amigos, de sus amistades, diciéndole: oye, tú tienes mucho dinero, pídelo y vámonos a un lugar lejos para que nos gocemos de la vida, nos alegremos. Podemos gastarlo, como se diría hoy en día, en discotecas, en lugares apartados. Vamos para la playa, nos compramos esto y aquello y allí disfrutamos en un lugar apartado. Lo cierto es que este hijo menor pidió los bienes que le correspondía para él realizar su vida conforme a su manera de pensar. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Dice que el padre, bueno, repartió los bienes. A usted le toca esto y al mayor le toca esto otro. Lo cierto es que pasando los días, dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, después que hizo la bolsa, después que tomó lo que tenía que agarrar, la parte que le correspondía, dice que se fue a una provincia apartada, a un lugar lejos donde nadie le dijera nada. A donde nadie pudiera llegar y decirle: mira, lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo mal. Él se fue a un lugar lejos y apartado. Y esto a mí me llama la atención porque hay muchos hijos que están apartándose cada día más de los padres. Que día a día se van alejando del consejo de la madre. Día a día se van alejando del consejo de los padres. Ya le quieren hacer caso o prestan atención al consejo del hombre que se la pasa en la esquina con una botella de licor. De aquella persona que se la pasa en una esquina vendiendo cosas no adecuadas. Y poco a poco se van alejando del consejo de los padres. Y es triste y lamentable que hoy en día se están viendo estos casos de jóvenes a temprana edad, 10, 11, 12 años, que ya no le quieren hacer caso a sus padres, sino que se van a lugares apartados para ni siquiera escuchar la voz del padre. Dice que se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Fíjese, más adelante usted va a ver el fin de este joven por apartarse de sus padres, por vivir una vida fuera del orden de Dios. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Gloria a Dios, me corresponde el versículo 14 y 15. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Verdad? Nos dice que aquí este hijo pródigo, cuando se vio perdido en esa provincia, ¿verdad? Que ya había malgastado todo su dinero, se había quedado sin nada, ¿verdad? Había dejado sin nada en esa provincia. Él lo que hizo fue pensar regresar a su casa, ¿verdad? Aquí me llama la atención cuando dice que había malgastado, hermano. Había malgastado todo. Entonces, bueno, hay muchas personas, hermanos, que malgastan su tiempo,
malgastan su tiempo en los afanes de la vida, en los afanes del mundo, hermano. Aquí tenemos nosotros experiencia de este hijo pródigo. Fíjese usted que nos dijo, nos dice aquí que malgastó su dinero. Nosotros malgastamos a veces el tiempo, hermano, en quedarnos en casa, estando aquí estos matutinos, estando aquí, hermano, la palabra, estando aquí el hermano Puerta, que nos puede ayudar, nos puede aconsejar. Tantos pastores que hay aquí, nosotros malgastamos el tiempo. No es posible, hermano, no es posible que hagamos como este hijo pródigo, que dejó todo y dejó sus padres por nada. No, hermano, dice el 15, y fue, perdón, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, hermano. Usted sabe lo malo que es que después que nosotros estemos acá en el Evangelio, que nosotros, el Señor nos haya llamado con un propósito, que el Señor nos llamó a nosotros, nosotros después vayamos al mundo, como estaba este hijo pródigo. Este hijo pródigo, después que estaba muy bien con su padre, regresó y terminó en un cochinero, hermano, con los cerdos. Que no nos pase a nosotros esto, hermano. Aquí nos queda de experiencia. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde. Venezuela, América Latina y el mundo entero, nos preparamos para nuestra conclusión del día de hoy. La conclusión de hoy está ubicada en el libro de Primera de Corintios capítulo 13, desde el versículo 11 hasta el versículo 13. Allí va a ser la conclusión de nuestro matutino. La lectura va a ser en labios del evangelista Lester. Bien, y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios mío, trae el discernimiento de tu palabra ahora que se va a discernir la tercera y conclusión de la enseñanza de este día. Toma a nuestro hermano Puerta sus labios y edifícanos en esta mañana, Dios, amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Estamos hablando acerca de la preeminencia de el amor. Lo más grande, lo más sublime es el amor. Y siempre he pensado que hasta los tigres y los leones, que son tan salvajes, también se aman. En el versículo 11 de Primera de Corintios capítulo 13, un capítulo dedicado, amados hermanos, enteramente al amor. Si usted está disgustado, resentido con su cónyuge, le aconsejo que agarre Primera de Corintios capítulo 13 y que lo lean juntos. Y estoy seguro que al terminar la lectura, si hacen una oración, aquella raíz de amargura que los estaba ahogando, que los estaba atormentando, desaparecerá. Versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, hacía las cosas que eran de niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y esto vale para el hombre y también para la mujer. Cuando tú eras niña, hablabas como niña, pensabas como niña, juzgabas como niña, hacías las cosas de niña, de adolescente, de joven, pero una vez que ya eres una ama de casa, un marido, una esposa,
ya tenemos que dejar atrás lo que era de niño. Sí, cuando eras niño te disgustabas por cualquier cosa, ahora que ya eres hombre, que ya eres mujer de Dios, tienes que cambiar tu actitud, tienes que cambiar tu manera de pensar. En estos días estuve leyendo unas reflexiones del pueblo de Israel, donde ellos hacen un comentario. Y ellos dicen que hay cantidades de muchachos y muchachas que se sienten pero muy avergonzados cuando ven al papá haciendo cosas de muchacho, poniéndose un zarcillo aquí en la oreja, dejándose crecer los cabellos, haciendo las cosas que le corresponde a los muchachitos, a los jóvenes, a los adolescentes. Pero usted que ya es padre de familia, que es madre de familia, me llamó la atención el comentario que hacen acerca de la vestimenta. Dice que las muchachas se avergüenzan y los hijos varones se avergüenzan cuando su mamá llega a la escuela, a una representación, a una reunión de padres y representantes, y llega la mamá vestida como una loca, como si fuera una adolescente, con unos vestidos por aquí, más arriba de las rodillas, con unos tacones larguísimos. ¡Ay! Eso es una vergüenza muy grande, tanto para el hijo varón como para la hija hembra, de ver a su madre haciendo cosas de una tripona, de un adolescente. Eso les causa mucha vergüenza. Y es que coincide con la palabra de Dios. Cuando yo era niño, cuando era adolescente, cuando era joven, hacía las cosas correspondientes a aquella generación. Pero ahora que ya eres un hombre de Dios, una mujer de Dios, todo tiene que cambiar. El apóstol Pablo dijo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo aquello quedó en el olvido. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Que toda la gloria sea para el Señor. Ya no podemos estar mirando hacia atrás como la mujer de Lot. Dice la Escritura en el versículo 12, oigan esto: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Algunas personas me han preguntado, hermano, cuando lleguemos al cielo, ¿nos vamos a conocer los unos a los otros? Sí, aquí dice, amados hermanos, que nos veremos, nos conoceremos, así como fuimos conocidos aquí en la tierra, también allá vamos a conocer al hermano Gigi Ávila, al hermano Puerta, al hermano Billy Graham. Vamos a conocer a los hermanos que conocimos en nuestra generación. Y el último versículo, el 13, dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos es el amor. Ahora permanece la fe, sí, tenemos mucha fe. La esperanza, esperamos caminar en calles de oro, ver el rostro del Señor, reunirnos con nuestros seres queridos que partieron de este mundo hacia la patria celestial. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos es el
amor. ¿Y por qué es el mayor de todos? Porque Dios es amor. Y como Dios es infinito y está en todas partes, desde la eternidad hasta la eternidad, por eso, aunque hoy permanecen la fe, la esperanza y el amor, lo mayor de todos, lo mayor de todos es el amor. ¡Gloria a Dios! 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 El versículo que me corresponde dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La palabra del Señor dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mejor ejemplo de amor. Existe una canción que el hermano Puerta le encanta mucho acerca del sufrimiento de Jesucristo, que dice: por amor se entregó el Salvador, por amor al Calvario llegó, ¿verdad? Ese amor con que Cristo me amó, imagínense, ese amor con que Cristo me amó. Nosotros no podemos calcular la grandeza que tiene ese amor. El amor, por amor, Él sufrió nuestros pecados. También el hermano, creo que Eduardo Silva, que dice: estos, los clavos y el madero me tienen aquí clavado. No fueron esos clavos, sino solo fueron tus pecados, por lo tanto que te quiero. Es el amor de Dios que hace que ese sufrimiento, nosotros todos lo sufrimos. Cuando llegamos a los pies del Señor y nuestros familiares se vuelcan en contra nuestra, ¿qué nos hace seguir adelante? Ese amor que tenemos hacia el Señor. ¿Qué nos hace seguir adelante creyendo que esas promesas nos abarcan a nosotros? El amor de Dios. ¿Qué nos hace seguir adelante? Que es, nosotros tenemos amor para con cada uno de ellos, y que el Señor algún día los va a alcanzar. ¿Por qué? Porque ese amor de Dios es grande. Amén. Amén. Bien, me corresponde el versículo 8 del capítulo 13. Dice así: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Bien dice la Escritura en el versículo 13 que el amor nunca deja de ser. Y es que el amor es Dios. Dice la Biblia en Apocalipsis: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El Señor es antes de la creación, es ahora y será por siempre. Él nunca deja de ser. Dice la palabra del Señor que las lenguas cesarán, que la ciencia acabará. Todas estas cosas son dones que nos da el Señor por medio de su Espíritu Santo, para que podamos conducirnos en medio de su pueblo, para que no seamos engañados por el enemigo. Pero debemos tener en cuenta que por encima de todas esas cosas está el amor. ¿De qué vale, mi hermano, de qué vale, amigo, que el Espíritu Santo te tome, quizá hables en lengua, profetices, pero si no hay amor en ti, de nada sirve? Porque el amor debe estar sobre todas las cosas. Decía el último versículo que estaba la esperanza, pero sobre todas ellas está el amor. El amor del Señor debe estar en nuestro corazón para con nuestros familiares. El amor del Señor debe estar en nosotros para con nuestros hermanos. Aquellas personas, aquellos matrimonios, debe haber amor hacia sus hijos, amor hacia su pareja, amor hacia ellos mismos. Pero sobre todo, amar a Dios es el primer mandamiento de todos los mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Si no tenemos el amor del Señor, entonces no podremos amar a nuestros seres queridos, no podemos amar a las personas que nos rodean. Por eso, mi hermano, amigo, usted que me ve, amigo, si no has aceptado a Cristo, significa que el amor no está en tu corazón.
Porque el que no conoce a Dios, ese no tiene amor. Por eso mi invitación es para que vengas a los pies de Cristo, para que le aceptes y puedas tener el amor de Dios, ese amor que puedas extender por todo el mundo y declarando y profetizando, perdón, hablando y diciendo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por amor, que ese amor está transmitido a nosotros para transmitirlos a todo el mundo. Que Dios te bendiga. Amén. Me tocó el 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Amén. Aquí dice la palabra que por parte conocemos y en parte profetizamos. A veces andamos con personas y conocemos la vida de esas personas, conocemos los problemas de esa persona, pero nosotros le apoyamos, les decimos que sigan adelante. Y a veces andamos con las personas que están pasando por pruebas, dificultades, y a veces Dios nos revela para que le profeticemos y le decimos que sigan adelante, y a veces nos callamos las profecías que Dios nos dice que le vayamos a decir. Quizás que le vayamos a decir a un enfermo: Dios te ha dicho así, levanta de esa cama porque yo te voy a sanar, yo voy a sanar tus heridas. Quizás Dios no ha profetizado que vayamos y le digamos a un paralítico: levántate de esa silla porque yo quiero hacer cosas grandes contigo. Quizás un ciego que le diga que recobre la vista, porque el Señor, como en aquellos tiempos, profetizó y los enfermos se levantaban, los ciegos veían, los paralíticos se levantaban. El Señor quiere en este tiempo que le busquemos en espíritu y en verdad, para que veamos la gloria de Dios, para que el Señor nos muestre, para que el Señor nos muestre su profecía, para así nosotros ir a decirle al pecador, ir a decirle al paralítico, al ciego, que se levante, que recobre vista, así como el Señor lo hizo. El Señor en esta hora te dice que te levantes. Tú estás en pecado, pero el Señor quiere limpiar tus pecados. Tú andas en el pecado y el Señor quiere darte vida, y vida en abundancia. El Señor en esta hora te dice que Él vino a darte la vida, que solamente falta de que tú le recibas. Dios te bendiga y te guarde. Verso número 10 dice: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Eso perfecto que estamos esperando es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué hermoso cuando la palabra del Señor nos relata en este capítulo acerca de lo que es la preeminencia del amor. Jesucristo demostró su amor dando su vida en rescate de nuestras almas para perdón de nuestros pecados. Yo creo que usted, amigo, vecino, que nos ha escuchado durante toda la mañana, creo firmemente que Dios ha hablado a su vida. Permita Dios que esta oportunidad, estos minutos que usted ha dedicado, usted se ha detenido, ha dejado de hacer sus quehaceres por pararse en la pantalla de su televisor o por detenerse a escuchar la radio, yo quiero que usted entienda de que ese amor todavía vive, ese amor es Jesucristo y está dispuesto a perdonar tus pecados, que son muchos, no importa, a Él no le importan tus pecados, a Él le importa tu condición, de que no te pierdas, que no te vayas de esta tierra sin conocer a ese Jesucristo maravilloso. Así que si quizás estás falta de amor, estás falta de conocimiento, estás falta de un abrazo, de un consejo, de una orientación hacia tu vida, esta es la mejor oportunidad, este es el momento propicio para que tu vida cambie, y te garantizo que ya no tendrás necesidad de amor, sino que habrá tanto amor en tu vida, tanto, pero tanto amor, que tendrás amor para dar, porque nosotros los creyentes, los hijos de Dios, somos amor. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es amor, Dios es amor. La Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, y debido a ese amor estamos en este lugar predicando la palabra de Dios. Así que cuando venga lo perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, que le estamos esperando, en Él no hubo mancha, en Él no hubo pecado, en Él no hubo iniquidad, en Él no hubo nada, sino que hubo ese sacrificio en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Así que, amigo vecino, levántese, tome la mejor decisión de su vida, y te garantizo que tu vida cambiará. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dígalo conmigo:
cielito. El que no puede amar a su hermano al cual ha visto. El que no puede amar a su hermano al cual ha visto. ¿Cómo podría amar a Dios que no lo ha visto? ¿Cómo podría amar a Dios que no lo ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de parte de Dios. Y nosotros tenemos este mandamiento de parte de Dios. Que el que ama a Dios, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ame también a su hermano. Que el marido ame a su mujer. Que el marido ame a su mujer. Que la mujer ame a su marido. Que la mujer ame a su marido. Que los hijos amen a sus padres. Que los hijos amen a sus padres. Que los padres amen a sus hijos. Que los padres. Que no los abandone. Que no los abandone. Vamos a orar. Póngase la mano sobre el corazón. Ahora, con la autoridad que Dios me ha dado, voy a entregarlos a todos. No le voy a dejar ni un mosquito al diablo, ni una pezuña. Todos, absolutamente todos. Yo con ustedes también. Nosotros los pastores, con ustedes también. Vamos a humillarnos en la presencia de Dios. Agarre ese corazón pecaminoso, incline su cabeza y hablemos con Dios. Orar es hablar con Dios. Diga conmigo: Dios mío, Dios mío, en este momento, en este momento, me reconozco pecador. Me reconozco pecador. Yo sé que he pecado. Yo sé que he pecado. Era yo quien debía morir. Era yo quien debía morir. En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Jesús murió por mí. Jesús murió por mí. Para salvarme del infierno. Para salvarme del infierno. Señor Jesús. Señor Jesús. Bienvenido a mi corazón. Bienvenido a mi corazón. Entra en mi corazón. Entra en mi corazón. Y quédate en mi corazón. Y quédate en mi corazón. Para siempre. Para siempre. Salva mi alma. Salva mi alma. Yo no quiero perderme. Yo no quiero perderme. En ese infierno terrible. En ese infierno terrible. Donde el fuego no se apaga. Donde el fuego no se apaga. Y el gusano nunca muere. Y el gusano nunca muere. Señor Jesús. Señor Jesús. Jesús. Santo Hijo de Dios. Santo Hijo de Dios. Entra en mi corazón. Entra en mi lava corazón. Lava todos mis pecados. Lava todos mis pecados. Con tu sangre. Con tu sangre. Y escribe mi nombre. Y escribe mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Tú resucitaste de los muertos. Tú resucitaste de los muertos. Para darme vida eterna. Para darme vida eterna. Yo recibo tu perdón. Yo recibo tu perdón. Recíbeme como tu hijo. Recíbeme como tu hijo. Dios mío. Dios mío. Sé tú mi padre. Sé tú mi padre. Para siempre. Para siempre. Dame el gozo de la salvación. Dame el gozo de la salvación. Injértame en la familia de Dios. Soy salvo. Soy salvo. Tengo la vida eterna. Tengo la vida eterna. Soy de Cristo. Soy de Cristo. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Y amén. Amén. Ha hecho usted la mejor oración de su vida. Tomó la mejor decisión. Séale fiel al Señor. Asiste a una iglesia donde se predique Padre, Hijo y Espíritu Santo, y si no nos vemos acá en la tierra, nos veremos en el reino de los cielos. A todos los que nos siguieron a nivel mundial, los que hicieron posible que llegase esta la señal de la bendición, les bendecimos, les felicitamos, cielito, cielote, a todo el equipo técnico a nivel nacional e internacional, les bendecimos de una manera extraordinaria. Hasta aquí el matutino, lo dejamos con una amplia programación de este su canal de bendición. Pase una tarde feliz. Shalom es paz.